¿Es Ecuador la nueva potencia económica? Un país desarrollado es aquel que posee tanto un nivel de vida alto como un gran desarrollo industrial y comercial. Existen varias formas de determinar si un país está o se encuentra en vías de desarrollo, y esto se hace analizando una serie de indicadores y comparándolos con los de otros países. En esta ocasión hablaremos de Ecuador, un país que lleva varias décadas intentando darle un lavado a la cara de la nación, por lo que es hora de responder a la pregunta: ¿es Ecuador un país desarrollado? Descúbrelo a continuación. Así que sin más, comencemos. La economía ecuatoriana ha presentado un robusto y continuo crecimiento desde su dolarización en enero del 2000, cultivando varios logros como no haber entrado en recesión durante la crisis económica global del 2009, seguramente gracias a no tener moneda propia, evitando así la emisión inorgánica, la cual era la costumbre antes de la dolarización de la economía. Sin embargo, a pesar del crecimiento vigoroso de los últimos años y al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, su economía sigue dependiendo de las exportaciones de materias primas, siendo el petróleo la principal fuente de riqueza del país. Desde el boom petrolero en los años 70, la explotación de este crudo ha canibalizado la economía, pero para superar aquella situación, el Estado está haciendo inmensos esfuerzos en pasar de una economía extractivista a una economía del conocimiento y valor agregado. Por tal, las exportaciones de productos agrícolas son el eje bajo el cual se desea sustentar el crecimiento del país. Según los datos macroeconómicos, y en esa misma línea ascendente, se encuentra su renta per cápita, que ha incrementado un 235% en el mismo periodo. Vale destacar que, a pesar de que todo esto es absolutamente positivo, dos panoramas ensombrecen a Ecuador. El primero de ellos es lo poco global de su economía. Y es que este apartado empeora, situación que coincide con la reducción de los flujos de inversión extranjera, el aumento de los aranceles a las importaciones y los impuestos a la salida de capitales. Y en segundo lugar, el hecho de que la economía decrecerá un 0.5% en el 2019. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional alerta, sin embargo, que volverá a registrar un leve aumento en el año 2020. Como destacamos, la industria en Ecuador, a pesar de no estar monopolizada del todo, sí depende en enorme medida del sector petrolero, lo que perjudica la situación general de la nación, porque en cuanto caen los precios del crudo, lo hace también otros rubros y se genera una inestabilidad. Ecuador tiene una gran riqueza natural. Está ubicado geográficamente en la línea ecuatorial, que le da su nombre, lo que le permite tener un clima casi estable todos los meses del año, con las consecuencias positivas para el sector de los alimentos. El país tiene importantes reservas ecológicas y turísticas, en cuyo aprovechamiento puede estar el sustento para su progreso. En Ecuador, la industria del software genera ventas del orden de 500 millones de dólares, un 0.5% del PIB, con un crecimiento anual del 17% en los 7 años previos. La actividad más importante es la provisión de servicios informáticos, con un 53%, al tiempo que las ventas de software al sector público representan un 22% del total. Se preveía para finales de la década pasada que Ecuador iba a crecer exponencialmente en este rubro, pero se ha visto estancado su progreso, principalmente por la falta de talento humano, financiamiento y ambiente de negocios. En materia de comercio exterior, Ecuador recientemente firmó un acuerdo para que 95% de productos generados en su tierra lleguen al Reino Unido sin pagar impuesto. El acuerdo, firmado junto a Perú y Colombia, permitirá un flujo comercial entre todos estos países. El gobierno también ha negociado tratados bilaterales con otros estados, además de pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones y ser miembro asociado de Mercosur. También es miembro de la Organización Mundial del Comercio, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y otros organismos multilaterales. En noviembre del 2007, Ecuador se convirtió nuevamente en miembro pleno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la cual se había ausentado por 14 años.
En este contexto, gracias a cosas como el déficit fiscal que Ecuador arrastra desde el cierre del ejercicio 2010, las fuerzas políticas están usando la situación económica del país para calentar el escenario progresivamente de aquí a finales de año. La consigna para dicha movilización consiste en posicionar la narrativa de que la eliminación de subsidios a la gasolina super es un paquetazo que va a desequilibrar la base de los más necesitados. Vale destacar que no ha pasado tanto tiempo desde que Ecuador constituía un singular caso político de régimen democrático con alta inestabilidad política. El tantas veces comentado ciclo histórico de 1996 a 2005, en el que ninguno de los 6 presidentes pudo terminar sus plazos, aún ejerce sombra en el país. Así, en el 2017, varios dirigentes marcaron distancia con el actual presidente Moreno, alienándose con las críticas dadas hacia el mandatario por el expresidente Rafael Correa, rechazando su política de diálogo y acusándolo de pactar con los agentes externos al gobierno para entregarles el control de las empresas eléctricas. Y es así como este mismo año, en el 2019, el presidente enfrentó acusaciones por parte de opositores por enriquecimiento ilícito. Y a pesar de calificar esto como una campaña de desprestigio, deja claro las constantes tensiones que siempre rodean a la política ecuatoriana, sin importar el gobierno de turno. En distintas campañas, el gobierno ha enfatizado el aumento del gasto en educación y salud. En un balance cuantitativo, las cifras demuestran un récord de inversión en estos sectores. Pero si el análisis es cualitativo, persisten las críticas. En estos últimos 10 años, se construyeron 70 escuelas del milenio. Se decretó la matriculación gratuita, la distribución de libros y la alimentación escolar. La inversión anual en educación pasó de 1.170 millones en el 2006 a 2.804 millones en el 2015. En total, en la década, el gobierno empleó 22 mil millones de dólares en este rubro. En salud, primaron las políticas de gratuidad los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que pasaron de 1,5 a 3,5 millones, lo que aumentó la demanda de servicios y desbordó la capacidad del sistema público y privado. La inversión acumulada en la década llega a 16 mil millones de dólares, e incluyendo la construcción de 11 hospitales, la readecuación de 11 más y la creación de 51 centros de salud. El sistema de salud pública pasó de tener 9 médicos por cada 10.000 habitantes a tener 20. Ecuador está en el puesto 83 de los 187 países del mundo dentro de la categorización de Índice de Desarrollo Humano, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En un informe del 2018 ofrecido por el Centro de Estudios Latinoamericanos con respecto al Indicador de Corrupción de América Latina, Ecuador obtuvo una calificación de 72 sobre 100 puntos, lo que le pone en un nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción. Esto es algo que se ha venido arrastrando desde el gobierno de Rafael Correa. Al menos 24 denuncias contra el exmandatario ha tenido la fiscalía y 16 exfuncionarios se fugaron del país luego de que les dictaron prisión. El actual gobierno de Lenín Moreno también se ha visto salpicado por esta situación y su ex vicepresidente lleva más de un año en una prisión de Quito. Cuando se habla de pobreza, por otro lado, entre 2006 y 2014, la pobreza por consumo se redujo de 38.3% a 25.8%. Esto durante el gobierno de Alfredo Palacios y Rafael Correa, mientras que la pobreza extrema por consumo se ubicó en 5.7%, lo que representó una disminución del 55.4% entre 2006 y 2014. Y es así como en los últimos 8 años, al menos 1.3 millones de personas han salido de situaciones de miseria, un buen indicador con respecto a la media del continente. En torno a la disminución de la brecha entre ricos y pobres, se menciona que esta se redujo en 6 puntos en los últimos años, logrando así en materia de economía que los sectores con menor capacidad adquisitiva a través de varios proyectos hoy tengan participación dentro de la dinámica económica del país.
Y así finalizamos este video de Bendito Poder sobre Ecuador. ¿Es realmente Ecuador un país desarrollado o se encuentra en vías de desarrollo? Quisiera que esa respuesta me la des tú luego de escuchar y ver todo lo dicho en este video. ¿Cómo calificarías a Ecuador? Y además, una respuesta más certera puedes dárnosla si eres residente de este hermoso país de Sudamérica. Así que estaré leyendo todos sus comentarios y así entre todos determinemos si Ecuador es desarrollado o se encuentra en vías de desarrollo. Estoy deseoso por leer sus comentarios, que como siempre les pido, sean basados en el respeto. Eso es fundamental acá en Bendito Poder. Así que deja tu comentario, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Eso sería de gran ayuda para nosotros. También síguenos en nuestras redes sociales, @benditoextranjero. Allí estamos agrupados también. Y por último, suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. Así siempre que haya un video nuevo, serás de los primeros en verlo. En fin, gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Poder. Chao.